Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este video, espero que estén muy bien. Feliz año nuevo 2021, sé que me atrasé un poquito, pero estamos acá de vuelta en el canal. Este es un video que realmente tenía mucho tiempo queriendo grabarlo, no sé si lo estaba posponiendo porque me daba mucha pena hablar al respecto o porque simplemente pues no tenía tiempo. Hoy quiero compartirles cómo fue que se transformó mi sonrisa, porque no siempre tuve esta sonrisa. Tenía la mordida al revés, más o menos lucía algo como esto. Así, como que la parte de acá abajo estaba más salida. Entonces cuando cerraba mi boca se miraba como mi quijada mucho más larga. Y pues la verdad es que esto no se notaba cuando era una niña, cuando era una bebé, porque yo veo las fotos y no se notaba. No sé si mis papás lo podían notar de alguna manera con mis dientes. No le daba mucha importancia. No recuerdo que de pequeña me molestaran por eso o se burlaran de mí. Sí recuerdo que ya un poquito más grandecita, hubieron como dos personas que le mencionaron a mi papá que podían ponerme frenos para mejorar mi sonrisa. No le di importancia, mis papás tampoco. No fue hasta que llegué como a diversificado, si mal no lo recuerdo, que empecé a darle importancia. La cuestión es que me pusieron apodo, se burlaban como que haciendo la simulación de que tenía mi quijada así. Y pues ya a esa edad realmente a uno sí le afecta como que le digan como que está feíto. Y no es como que no hubiera visitado al dentista, porque de hecho pasé muchísimo tiempo en el dentista. Desde que yo tengo memoria, a esta boca se le invirtió mucho dinero. Como que se dañaron mucho más mis dientes y mis muelas por tener esa mordida al revés y que no, como que no engranaban los dientes bien. De hecho, yo no podía comer una manzana como normalmente la comemos, como así, porque mi mordida era al revés. La cosa es de que creo que fuimos con el mismo dentista de una prima. No estoy segura realmente cómo llegué con ese doctor, que ya ni siquiera me recuerdo de su nombre. Recuerdo que fuimos, me analizaron todo mi caso. Recuerdo que me comentó como de dos opciones. Una de las opciones es hacer una cirugía. Y yo, ¿qué? Una cirugía era como de cortarme la mandíbula y como que hacerlo para atrás. Había que tener como que amarrados todos los dientes y solo por un dientito que me iban a quitar, darme comer, algo así. Y la otra opción era colocar como un tipo araña en el cielo de la boca. Esa fue la opción que mis papás escogieron y que escogí también yo. Recuerdo que lo apretábamos en las noches, como que era como un hierro. Era incómodo porque se sentía como el sabor como a hierro ahí y de pronto se me metía comida. Era bien, bien complicado, la verdad es que no, lo tuve un montón. Pero la cosa es de que tuve frenos como 2 años y algo. Cuando terminó el proceso de la ortodoncia, que pues no puedo decir que fue horrible, sí era molesto ese tema del aparatito ese, porque sí me dolía como los dientes, obviamente. Pero cuando terminó todo ese proceso, fui muy feliz porque pude ver como una diferencia en mis dientes. Se notaba un montón que la mordida se había corregido bastante. Sin embargo, no estaba tan convencida porque mis dientes estaban como bien dañados, tenía como chapucitos en varios dientes, no lucían tan bonitos, no estaban blancos, estaban bastante amarillentos. Ahora bien, ¿cómo fue que llegué al diseño de sonrisa que hoy tengo? Me recuerdo que yo le pedía un montón a Dios de esto, o sea, yo soñaba con esto, de las carillas, el diseño de sonrisa que no era muy sonado en Guatemala. Y resulta que con el paso del tiempo Dios proveyó el lugar para hacérmelo. Fue varios años después que ya trabajaba en este mundo de las redes, cuando un día en Explorer me salió en Instagram algo de carillas y yo dije, esto no es aquí. Y cuando me metí a ver, era acá. Mandé un mensaje como, hola, ¿qué tal? Sí, ¿qué cuánto cuesta las carillas? le dije, bueno, con que me arreglen los de enfrente y aquí unos cuantos, yo estoy feliz. Mi sorpresa fue que me dijeran como, hola Ali, ¿qué tal? Mira, nos gustaría conocerte, que si puedes venir a la clínica y podemos trabajar algo juntos. Y yo, muérame. Y así empezó el proceso. Me hicieron los análisis, me dijeron, bueno Ali, hay que arreglarte antes varias cosas, las caries, hay que hacerte un tratamiento de canales, traía muchas cosas que arreglar todavía. O me hicieron el diseño de sonrisa en resina, que es el que yo tengo, vean. Yo lloré el día que me vi ya con el resultado, para mí era un sueño hecho realidad. No les puedo explicar lo mucho que me cambió la vida. Hoy veo videos viejitos o veo fotos de antes y digo, ¿qué? Hacía mi sonrisa. Me encanta mi sonrisa. Y bueno, el mensaje de todo esto realmente es que en medio de todo lo que uno pueda vivir, que el bullying que le puedan hacer, porque realmente yo sufrí bastante de bullying, pero Dios tiene cuidado y tenía preparado esto para mí. Si se puede mejorar, sean pacientes y yo sé que ustedes van a poder también tener la sonrisa que ustedes sueñan.
Hasta aquí el video de hoy, espero no haberlos aburrido con tanto bla bla bla. Gracias por ver este video, suscríbanse al canal, compártanlo con alguien que lo pueda necesitar y nos vemos en uno próximo. Que Dios los bendiga mucho y hasta la próxima. Bye.